Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy seguimos con la sección de ¿qué cóctel eres según tu signo zodiacal? Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma, no maneje. Todo con medida. Nuestra primera bebida es el clásico mojito. Vamos a necesitar ron blanco, limones, hierbabuena y azúcar. Primero vamos a partir nuestro limón en 4 gajos. Y le vamos a quitar la semilla. También puede ser sin semilla y pues te ahorras este paso. Vamos a exprimir y dejar todos nuestros limones. Agregamos un poco de azúcar. A mí me gusta usar azúcar y no jarabe porque ayuda a machacar bien todos los ingredientes. Le voy a poner 2 cucharaditas. Y la hierbabuena, obviamente. Como con 5 hojitas, 6, algo así. Vamos a moler, macerar, machacar, como le quieras llamar. Agregamos hielo y un poco de ron blanco. Un poquito de sabor. Vamos a agitar. Para decorar nuestro vaso lo vamos a escarchar con un poco de azúcar y ralladura de limón. Y vamos a usar un poco de jarabe para pegar la escarcha. La verdad es que también puedes usar limón. Con ayuda de una brochita vamos a dar nuestro... La verdad es que esta escarcha no solo le da el toque lindo, sino que también sabe súper rico, la verdad. Y yo no es que lo diga yo. Pero bueno, vamos a vaciar nuestra mezcla. Terminamos con un poco de agua mineral. Se me olvidó, lleva agua mineral. Y decoramos con unas hojitas de hierbabuena. También una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro mojito. El mojito es una bebida muy práctica, fácil de preparar. También es como agridulce, pero la hierbabuena le da como que ese toque de frescura. Y yo siento que va con esa personalidad de Virgo, que es como muy práctica, intelectual, como leal. O sea, a todo el mundo le queda bien. O sea, es difícil que te den un mojito que no sepa bien. Entonces para mí eso es algo leal. También es práctico y todo. Virgo sabe de Lee. Amigos, tuve una pequeña falla técnica, así es que vamos a volver a grabar todo. Es otro día. Tengo otra voz. Me excedí un poco el fin de semana, así es que esperemos que funcione esta voz. Pero bueno, retomemos de donde nos quedamos. Nuestra siguiente bebida es una mezcalina de pepino. Vamos a necesitar jarabe natural, licor de naranja o triple sec, mezcal, porque para todo mal, mezcal. Yo creo que me voy a echar un shot para liberar la garganta. Limones, jalapeño, un poco de cilantro, agua mineral y chile en polvo para escarchar. En nuestro shaker sin hielo primero vamos a agregar un poco de cilantro. Mi cilantro está... Es que lo dejé afuera del refri y está medio perdido, pero bueno. Un poquito. Unas rodajas de jalapeño. Esto depende de qué tan picoso te gusta, o sea, se me olvidó aclarar que es una spicy mezcalina de pepino. Ay, ni los eché. Bueno, los agregamos al shaker con 3. Estoy medio perdida hoy, pero bueno. Voy a cortar el pepino a la mitad porque realmente está muy grande, no vamos a usarlo todo. Yo creo con 2 laminitas. Y ya que te queden así, y con esto vamos a decorar. Vamos a terminar de pelar. Ok, lo agregamos al shaker. Agregamos un poco de jugo de limón. Depende de qué tan jugoso esté su limón. Yo la verdad le voy a poner 1 y ya. Tampoco necesitamos tanto. Vamos a moler, macerar, machacar, como le quieran llamar. Igual si no lo quieres muy picante, puedes primero macerar nada más el pepino y después ya le agregas los jalapeños nada más para agitarlo. Agregamos hielo, un poco de mezcal, un poquito de sabor,
Un poco de licor de naranja, este también es opcional. Y yo, todo es opcional aquí. Vamos a agitar. Escarchamos. Queda todo lindo, ¿no? Agregamos hielo y vamos a decorar con nuestras laminitas de pepino. La verdad lo haría con pinzas, pero pues como es para mí la bebida, no importa. Pero pues sí, de preferencia, háganlo con pinzas. Agregamos nuestra mezcla. Y voy a terminar con un poco de agua mineral. Este también es opcional. Todo es opcional. Puede ser nada más alcohol si quieren. Con una embarrada de pepino. Y ya solo voy a terminar con nuestro sombrerito de serrano. O puedes poner también unas rodajitas de serrano y el cilantro. El cilantro. No, ya es mucho. Ya parece ensalada esto. Y listo, tenemos nuestra mezcalina de pepino, que para mí es un sagitario 100%, porque son intuitivos, extrovertidos, impacientes y como en este escarchadito rojo, como que le da ese toque de signo de fuego, ya saben. Y es una bebida como ligera, refrescante, pero también tiene esa como pasión y extrovertido del picante. Está muy rica, o sea, la verdad es que no pica tanto como pensé porque sí le machaqué un poquillo el este, pero sabe súper rico. Y yo aquí halagándome. En fin, vamos con el siguiente. Nuestra última bebida es el clásico martini. Lo vamos a hacer seco y sucio. Yo no sé por qué le llaman así, suena horrible, pero bueno. Vamos a necesitar vermut seco, extra seco, ginebra. En este caso la puse a congelar para que amarre. Un hielo, voy a usar de esos hielos grandes para que no se disuelva pero sí enfríe la bebida, y aceitunas. En nuestro shaker con hielo vamos a agregar la misma cantidad de estos dos. Bueno, primero este. Va a ser al ojo porque no tengo medidor. Bueno, siempre es al ojo, ¿verdad? Pero bueno, en la descripción les pongo medidas. En fin, un poquito de sabor. Este sale un poquito más lento porque está congelado, pero básicamente es lo mismo. Y agregamos un poco del jugo de las aceitunas, por eso se le llama sucio. Ahora vamos a aprovechar para hacer una banderilla, digámosle. No sé cómo se llama. A mí me gusta con dos aceitunas. Lo demás es demasiado, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que sí. Ok. Me encanta yo contestándome a mí misma. Y vamos a agitar. A mí me gusta cuando suena fuerte. Vamos a agregar nuestra mezcla a una copa fría, helada, previamente. Ahora sí. Vean eso. Y vamos a decorar con nuestra banderilla de aceitunas. Y listo, tenemos nuestro martini, que para mí es un Tauro, porque siento que es como elegante, un sabor como limpio, seco. Un poco de practicidad ahí en eso, pero no simplicidad. Y ya estoy enredando aquí. Pero sí, o sea, los tauros son como muy conservadores, por eso es como una bebida clásica. Es una bebida compleja. No es para todos, ¿eh? Uy, me quedó bueno. Siento que es como la mezcla perfecta entre como que las especies de la ginebra con lo seco del vermut. Pero bueno, ya hablé demasiado. En fin, ahí está. Y listo, con eso he terminado la sección de hoy de qué cóctel eres según tu signo zodiacal. Este fue el martini seco, que es Tauro. Esta la mezcalina de pepino, que es Sagitario. Y este el mojito, que es Virgo. Te leo en los comentarios a ver si te sientes identificado o si no. Y si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas.